Así es, gente. El día de hoy, amigos, ya acaba de salir el nuevo sistema de logros. Sí, ese sistema que seguramente muchos de ustedes ya lo esperaban. Hoy ya lo tenemos disponible y obviamente muchos de ustedes me dijeron: Jorge, ¿cómo consigo todos los puntos del nuevo sistema de logros? Hasta yo quiero saber, pero no sé. Bueno, el día de hoy, amigos, les voy a enseñar cómo conseguir todos los puntos rapidito y muy fácil. Y obviamente hoy también vamos a ver todos los regalitos oficiales. Sí, hoy vamos a ver todos los regalitos que llegaron a la TAN de este sistema de logros. Y vamos a ver si realmente vale la pena y cómo funciona todo esto. Bueno. Y claro, obviamente hoy vamos a ver cómo se consigue el nuevo mote de sombrilla. Pero antes de comenzar con el video, quisiera mandarle un saludito a Iván Rodríguez por hacerse miembro del canal. Muchísimas gracias, amigo Iván, y pues nada, bienvenido. Y ahora sí, amigos, ya estamos dentro del nuevo sistema de logros. Aquí, como pueden ver, amigos, ya está disponible. Bueno, como ya les había dicho anteriormente, este sistema iba a estar completado si es que tenías años en Free Fire. Como pueden ver, pues aquí tengo algunas cositas ya completadas. Primeramente tenemos la misión de en un abrir y cerrar de ojos. A ver, básicamente esta misión se trata, amigos, de haber tenido 365 días de la creación de tu cuenta de Free Fire, es decir, un año. Sí, como ya les dije, para las cuentas nuevas esta misión va a ser imposible. Eso no me lo esperaba. Y pues como ya máximo tendrías que tener mínimo 1461 días, es decir, aproximadamente unos 4 años. Bueno, menos mal que yo ya tengo más de 4 años en Free Fire, así que pues nada, la verdad que me salió muy fácil esta misión. Bueno, seguramente muchos de ustedes me preguntarán, ¿qué pasa si reclamo uno de estas cositas? Vamos a reclamar esto de aquí, amigos, vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, ojito, uy, me acaba de salir felicidades. Vamos a ver qué es esto, un año se obtiene al alcanzar la primera etapa del logro en un abrir y cerrar de ojos. Ok, perfecto, vamos a equiparlo, amigos. Supuestamente esto debería estar colocado en tu perfil, así que vamos a irnos a nuestro perfil, amigos. Vamos a ver, ojito. ¡Uy! ¡Miren eso, amigos! ¡Tenemos el título de un año! Oye, pues sí, aquí aparece. A ver, justamente si le damos clic, amigos, aquí también nos aparece otros títulos que la verdad están muy interesantes. Pues aquí nos aparecen más cositas como el rey de las evolutivas. Aquí nos aparece otros títulos muy interesantes. Bueno, básicamente todos estos títulos se consiguen dentro del sistema de logros. Pues sí, güey, no mames. Ya luego la siguiente tarea sería trabaja duro, juega duro, donde básicamente por llegar al nivel 80 te estarías completando todas estas misiones. Sí, yo solamente llego al nivel 65. La verdad que esto sí está un poquito complicado, amigos, porque pues llegar al nivel 80 sí está muy difícil. No, Garena, ¿por qué lo haces tan difícil? Me quedo grande, muchacho. Y sí, sí, obviamente para una cuenta nueva esto también es imposible, porque no creo que una cuenta nueva llegue rápidamente hasta el nivel 80. Se cancela todo. Ya luego tenemos lo que sería Fuera de mi camino, donde por eliminar a 800 jugadores, una misión que es nuevo para todos, es decir, por más que hayas tenido mucho tiempo o años atrás jugando, básicamente esto recién se ha iniciado, así que puedes eliminar a 800 jugadores. La verdad que esta misión sí está muy fácil, amigos, porque a ver, eliminar 800 jugadores tampoco no es tan difícil que digamos. La verdad, las cosas como son. Es cierto que vas a demorarte un poquito, pero pues sí está muy fácil, ¿eh? Para mí sí está muy fácil. Ya luego tenemos máquina de disparos a la cabeza, donde obviamente, como ustedes saben, tengo una mala suerte para dar tiros a la cabeza y que mi autopuntado tiene en las patas, así que esta misión para mí es muy difícil. ¡Maldito Bluetooth del diablo! Tienes que hacer 600 disparos a la cabeza para poder obtener completo esta misión. ¡Bro! ¡Vete a la verga! Oigan, pues para aquellos insanos obviamente sí van a poder completarlo, pero para mí sí está muy difícil, amigos. Ya luego tenemos la misión de veterano VR, donde básicamente por jugar 100 partidas de clasificatoria, sí, solamente jugar, es decir, aquí no te pide que hagas bulla, elimines enemigos, no, no, no. Si te eliminan o pierdes o cualquier otro motivo, pues igualmente va contando las partidas. Y solamente por haber jugado 100 veces, pues ya tienes este título, es decir, ya tienes completado esta misión. Ya luego tenemos veterano D, que sería pues jugar 100 veces duelo de escuadras clasificatoria. Igualmente aquí no te pide hacer bulla ni nada de eso. Es algo muy fácil que seguramente ustedes jugarán siempre duelo de escuadras clasificatoria. Así que pues esta misión igualmente es muy fácil.
Joder, claro que sí. Ya luego tenemos Conecta el Mundo, que sería añadir 200 amigos. Bueno, aquí sí no lo tengo completado porque pues solamente tengo 19 amigos, pero seguramente muchos de ustedes ya tendrán agregado mucha gente, así que ya lo tendrán completado. Obviamente pues esto es muy fácil, solamente añades a cualquier persona que no conozcas, y obviamente pues esta misión sí está muy fácil, así que no me digan que no, que es muy difícil. No, no, es muy fácil. Está bien. Ya luego tenemos la misión No Vagar Más, donde solamente te tienes que unir a un clan, es decir, tienes que estar dentro de un clan, ya sea cualquier tipo de clan, ya te van a dar pues esta misión completa. Y ya luego tenemos la misión de Te Gustó, Ámame, donde básicamente por recibir 1000, no bueno, ni 1000, sino que 5000 me gusta. ¿Cómo? Oigan, pues esto se ha reiniciado y tienes que recibir otros 5000 me gusta nuevamente. Ah, pendejo, güey. Oye, pues es que de verdad, Garena, aquí sí se pasó. Si yo recién tengo 3000 likes, creo, y si me ha sido muy complicado. No, pues esto es demasiado complicado, loco. Bueno, esperemos que la gente sea buena y entre todos nos dejemos el like para así llegar todos rápido. Es complicado. Luego tenemos rifle en todas las áreas por tener 60 skins de los rifles, es decir, 60 skins de estas armas. Ya podremos completar esta misión que está muy facilito. Bueno, seguramente muchos de ustedes tendrán skins gratis que hayan conseguido. ¿Sí? Fuego rápido, donde por tener 60 skins de lo que sería la MP5, la UMP, todo eso. Bueno, esta misión igualmente está muy fácil. En tu cara, donde por tener pues igualmente aspectos o skins de la escopeta, igualmente nos van a dar esta misión muy facilito. Espléndido cambio de juego, donde por tener 2 aspectos de ametralladoras igualmente vas a completar esta misión. Luego un brillante tirador, donde por tener 25 aspectos de estas armas igualmente lo completas. Belleza a distancia por tener 25 aspectos de los francos. Y nacido con colores, donde por tener 25 skins de las pistolitas. Y ya luego acércate, donde por tener 60 aspectos de las katanas. Mi defensa de colores, igualmente 40 skins de la pared de glue. Y puño en alto por tener 8 aspectos de los puños. Uy, pero esto sí sale muy carito, loco. No, muy caro, muy caro. ¡Vamos! Bueno, básicamente esas serían todas las misiones, amigos. Algunas misiones son pues un poquito caras, pero otras misiones se pueden hacer muy fácil jugando dentro del juego. ¡Claro que sí! Por el momento yo solamente llevo 1940 puntos. Ya podría canjear pues lo que sería el fondo, el foto de perfil y el pin. Luego tenemos pues aquí lo que sería una granadita. ¿Qué sería la granadita? Con efecto, que ya les había dicho que es una granadita muy pero muy bonita. Sí, una granadita que realmente merece la pena tenerlo. Literal, yo creo que con esta granada pues ya es suficiente. Luego tenemos un fondo, otra foto. Y tenemos el emote. ¿Qué sería este emote, amigos? Que la verdad está bastante facherito. Es un emote pues de playa que la verdad me gustó muchísimo. Aquí tenemos muchas más recompensas, amigos. ¿Qué sería esta P90 con diseño? De atributos tiene +1 de daño y +1 velocidad de recarga. Igualmente esta voz con efecto, que viene un efecto de plumitas así todo plateado, que me gustó muchísimo. Y la MP5 con efecto, igualmente, que ya les había dicho que iba a llegar totalmente gratis. Sí, esta MP5 que la verdad está buenísimo, amigos. Y de atributos tiene +1 de precisión y +1 penetración de armadura. Aquí también tenemos muchos más regalitos, amigos. Tenemos un chorcito que no viene nada mal para hacer buenas combinaciones. Un polito igualmente muy facherito, unos zapatos y esta chaqueta, o que pues superior, o como lo quieran llamar, básicamente pues es muy bonito. También tenemos esta peluca, amigos, que está bien facherito. Y ya por último tenemos algunas skins de vehículos que igualmente no tienen nada de efecto, pero pues no viene nada mal para la colección, ¿eh? Para aquellos que quieran conseguir el emote, o seguramente les van a decir consigue el emote hoy, pues sí, está muy difícil, no creo que todo el mundo lo vaya a conseguir hoy, seguramente van a tomar su tiempo, así que pues nada, digan ustedes cuántos puntos ya llevan en este sistema de logros.